Las mujeres tienen un papel fundamental en la investigación sostenible. Y a pesar de que la desigualdad de género aún tiene que reducirse, sus contribuciones son valiosas para generar un cambio. La agencia informativa Conversus te muestra el trabajo que desarrollan nuestras investigadoras politécnicas que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son 17 puntos a cumplir antes del 2030, como combatir la pobreza y el cambio climático, mejorar la salud, la educación, el trabajo, entre otros. Se trata de trabajar juntos en la búsqueda de un planeta mejor para las generaciones presentes y futuras, antes de que los cambios planetarios sean irreversibles. María Elena Santos investiga las enfermedades de plantas que forman parte de la alimentación básica en ciertas partes del mundo. Ella abarca dos ODS, Vida y Ecosistemas Terrestres y Hambre Cero. Pertenezco a un grupo de investigación que trabajamos con enfermedades de plantas y como modelo principalmente con limón mexicano, con papaya, con papa, con fitopatógenos, que bacterias que causan enfermedades en papa, sí, principalmente bacterias que causan un deterioro en esas hortalizas, que son muy obvias ya que causan pudriciones y se presentan generalmente en cosecha. Estas pueden causar pérdidas desde un 40 hasta un 50% dentro de los rendimientos. Y pues la idea es generar investigación que pueda disminuir estas pérdidas. Esta investigación aborda parte de los desafíos cruciales como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la conservación de la biodiversidad. En ese camino, Maribel Valdés Morales centra su análisis de ingredientes que pueden ser utilizados en alimentos que proporcionan beneficios adicionales para la salud del consumidor. Redundancia con el análisis de ingredientes que puedan ser incluidos en alimentos funcionales, es decir, aquellos que tienen un beneficio adicional para la salud del consumidor. Estamos tratando de incrementar el número de alimentos que podemos encontrar en el mercado, en nuestro estado, en nuestro país, con el fin de que la población tenga una mayor variedad de alimentos de donde elegir para mejora de su salud. Y actualmente también estamos evaluando el perfil farmacológico de algunos ingredientes que obtenemos de residuos agroindustriales, pues para saber si tienen algún potencial para la generación de fármacos. De acuerdo con la ONU, aunque se ha logrado disminuir la mortalidad en menores de 5 años, así como las muertes por VIH, aún falta un largo recorrido. Debido a la pandemia del COVID-19, se ha vuelto complejo subsanar las deficiencias en la atención sanitaria. Todo está relacionado en el planeta, todo está interconectado en el planeta. No hay nada que digas, no, está muy lejos Asia, no me va a tocar. No, está la Patagonia para allá el sur. Absolutamente. Todo está interconectado y eso pues tiene repercusiones de efecto dominó. Lo que hoy está pasando aquí, el efecto va a seguir hasta que lo puedes ver en otra región, con mayor intensidad o con menor intensidad. Así es, y no lo hemos entendido. Además de los problemas de salud, puede sumarse el clima. Marta Cecilia Galas diseña y caracteriza antenas para diversas aplicaciones, así como crea estaciones terrestres para satélites que permiten monitorear el clima y el ambiente en el país. Entre los proyectos que estamos proponiendo ahora dentro de las redes de investigación y posgrado es establecer estaciones terrestres para comunicación satelital que podemos utilizar tanto para monitorear lo que es toda la parte ambiental de la República. Se está proponiendo hacer 3 estaciones terrestres donde podamos nosotros estar tomando imágenes de nuestro país y poder ver cuál es el cambio que estamos teniendo en la cuestión climática.
También con este trabajo estamos participando con el Centro de Desarrollo Aeroespacial. De acuerdo con Naciones Unidas, los actuales planes de acción climática son insuficientes para abordar con eficacia el cambio climático. Teresa Raquel Granados contribuye al medio ambiente por medio del proyecto de acceso a la energía en vehículos eléctricos. Nosotros, en nuestro caso, lo que queremos hacer es enfocarnos en los vehículos eléctricos, en su electrificación, y principalmente nuestros desarrollos van hacia quitarnos esa parte de depender de otros países. Entonces nosotros desarrollamos electrónica de potencia. ¿Para qué? Para desarrollar. Ahorita estamos con un proyecto de un cargador para vehículos. Lo que queremos hacer es implementar este sistema, pero ya no que venga de China, que venga de Estados Unidos o de Inglaterra, sino que sea mexicano, que sea de nosotros y que sea en especial del instituto. El Banco Mundial indica que cerca de 840 millones de personas en el mundo aún carecen de acceso a la energía. Es necesario tomar acciones para revertir el cambio climático, mejorar la calidad de los servicios de salud, facilitar el acceso a la energía y, finalmente, mantener en equilibrio la vida en el planeta. Estas mujeres politécnicas marcan la pauta día con día para lograr mejorar y salvar al mundo. Con ello, se reconoce que esta labor debe incluir la igualdad de género como un objetivo y como eje fundamental de los otros objetivos. Soy Mariana G. Sixtos, Agencia Informativa Conversus.